del día de hoy. Ay, sí. El doctor Samadi, que está con nosotros. ¿Cómo está usted, doctor? Eso, doctor. Welcome, welcome. Thank you. My doctor, welcome, gracias. My doctor. Welcome to Wisdom. ¿Quién es que va a hablar inglés con el doctor? ¿Quién va a hablar? Let's do the whole show in English. ¿Quién es que va a hablar inglés con el doctor? Estamos complicados. Estamos más flojos que una servilleta mojada en inglés. Pon un Sergio Carlos para sentirme como americano. Pero fájate, no es que te sientas, ¿no? Respóndele al doctor, tú tienes 50 años en la comunicación. No, pero es todo un espectáculo, me disculpan, es todo un espectáculo porque el caballero tiene, mi amor, su traductor y todo. Yo tengo unos micrófonos, una cosa. Cuando no le podamos meter el inglés, el don entra. Bienvenido, doctor, al programa. ¿Cómo está usted? Doctor, hello, how yes, are you? Nice to see you guys. Listen, this is like one of my favorite shows. Every time I come here, there's so much like energy, so much power. I don't know if you know or not, but déjame traduciendo. Él dice que este es uno de sus programas favoritos y que cada vez que él viene lo disfruta y que hay mucha energía en el ambiente. Eso. Yeah. Porque no se oye lo que usted está diciendo. Sí. Y no digo que no corre, ella corre. Ella está corriendo. El traductor se quedó atrás, la que está corriendo es Daniel. No, but it's true. But I had my own show and I've been in a lot of media here in New York. And the radio shows are very flat, not a lot of energy. But when you come over here, there's so much like dance and music, and like you guys understand the public. So. Le gusta el pueblo, le gusta la música, le gusta todo lo que vive aquí. You're having a great time. Señores, dejen el relajo. Él dijo que él tiene su propio show y que de verdad que aquí somos muy dinámicos y animados. Ok, muy bien. Okay. Mira, y ahora, doctor, pregúntele de la jornada, ¿qué le ha parecido? No, bueno, tú tienes 30 años, doctor, de inglés, tú lo puedes preguntar. Él estuvo hoy en What is your specialty? Ajá. So, I'm a Please. Urologist. Él es urólogo, señores. And one of my expertise is to improve the sexual function of men, you know, especially like men over the age of 30 that are having problem with performance and making the bedrooms happy. And that's one special. Okay, él dice que una de sus habilidades siendo urólogo es implementar el buen funcionamiento en la salud viril de un hombre después este de los el hombre 30. Mío, este él hombre dice mío. Que su especialidad es hacer habitaciones y camas felices. Ey. Necesitamos que llame un traductor al programa. And Bronchi, wow, y el Bronchi que no vino, señores, hay que estar aquí los días que hay que estar. What do you use for to make this possible? So let me tell you what happens. ¿Qué él hace para hacerlo over posible? The age of 30, men, they start losing their testosterone. The testosterone is the power and the libido. Necesitamos todito. Que después de los 30 el hombre va perdiendo testosterona. No, you're still good. So he's still running strong. Es que él está fuerte todavía, dice que Don Juan está fuerte. Every year the level of testosterone starts to decline, and so by the time they get to 50, they're tired, they're not interested in having sex, everything starts to slow. So there are things we can do, whether it's an injection or whether there are creams that we can give them to really make the power and the libido really strong. Okay. Ñonguito es flojo. Está flojo ese que está al lado de usted. Él dice, tú lo dices ahora, que después, señores, después de los 50 años, que eso va bajando y que con inyecciones o cremita él lo puede resolver. No te rías, que estamos hablando de una vaina seria. Floja, floja. Después de los 50, ¿qué? Que me picó el del fly. He said that after 50 years, ya que después de los 50, no hay para nadie. With creams. With Esmil. There are creams that we can give them to very gently bring the testosterone up to make their libido and their interest in sexual activity. Que va bajando and la also, actividad, if la libido. If no sabes de responder nada. You don't have any problem with que tú no tienes problema, Hochi. No. Very problem. Bigger problem. Most problem. El problema lo tiene él que ya no te sirve para nada. The program is one problem. If he has a lot of problems. Dile cuál es tu ritmo sexual al doctor. En inglés. En inglés. Dile. One day. One day of the week. ¿Y cómo que tú estás bajando? One day of the week. Estoy ready. Una vez a la semana. One time. Debo una casa. Week. My house. Se debe. My house. Traduce. But you're too young to only have once a week. Exactly. He's 39. No, we got to work on that.
So that's certainly, like, the cream is one, but there are also injections that we give. Inyecciones hay. And it can bring the testosterone up, and that increases the engine, runs the engine strong. I need. Pregúntale si anda con la inyección ahí para comprar. Do you have the injection here? We can take care of that. Ay, que señorito. So that's one part of it. The other part of it, this is the interest part. The second part of it is the firmness. Can you say the word penis or no? Yeah. Okay, it's the firmness of the penis. Because after COVID, a lot of people may not have that kind of firmness. Ay, pero okay. Miguel. Él dice que la segunda parte es la firmeza del pene. Oh. Que después del COVID, muchas personas, hombres, han quedado. Ah, yo sabía que era el COVID. El COVID acabó COVID conmigo, and doctor. What do you do? So with for that, we have, you already know about Viagra, you already know about Cialis, but saben there are de pills de Cialis. Uh-huh. That are available, that's combination of these two, that works extremely well. Now you don't have to time yourself. I got to take the medication now and only have 1 hour. Okay. You can take it and it's good for 24 hours. And it stays in your system and you can have a really firm erection and have a great sex life. Okay, él dice que existe la Viagra, el Cialis, pero que ahora hay una combinación de estas dos pastillas que te da mejor desempeño y que tú no tienes que estar con un reloj y que me la tomé ahora, déjame huyendo a resolver. Porque, no. Entonces, do you have that pill here? We have it. We have it in pero New York. Pero pregúntale dónde puede conseguirla. Ay, amor, que este tema no es tuyo. No te si tiene la pastilla aquí. Now, besides the pills, and a lot of times that works. Now, part of the problem is that most men, they may have high blood pressure, they may have diabetes, they may have like any of these issues, or they may be taking some medications that can affect the sex. There are also some really, really good injections. Of course, it has to be done under our training. Exactly. And that works really well. So what I'm trying to say is for a lot of men, they don't need to give up because sex is a big part of life. And men, it helps with your immune system. It's a good cardiac exercise and it helps your overall health. So I will give you also a phone number and Instagram. Okay, let me tell the people what you said. Él dice que hay muchos hombres que sufren de diabetes, de presión arterial. No se puede viajar con Aniel. Y que tienen muchos problemas, pero que esto no debe de ser una limitante. Uh-huh. Que con la ayuda de un doctor todo esto se puede solucionar. Porque el sexo es un... Yo lo estaba acechando que dijera sexo y no lo escuché. Es un buen cardio, te ayuda con la energía, te pone más contento, te ayuda con la hormona de la felicidad. Él no dijo eso, se lo estoy agregando yo. Oh. Y ahora él va a dar su teléfono y su Instagram. So the best site to go to on Instagram is saludmasculina.do. 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 We are going to post a lot of information there and the phone number is 809-309-0569. They can text us on WhatsApp and we can give them a lot of information. Daniel, pregúntale que él tuvo una jornada hoy en el Palacio de la Policía, que fue lo que él hizo allá en el Palacio de la Policía. Okay, you were in the police today you were at the police. Yes. In the Dominican Republic, and what did you do? So for the first time, we were able to do PSA screening, a blood test. La prueba del PSA. For the police department, for the military, for everybody, in this rain, we got close to 200 people that lined up. We got their blood tests, we brought their awareness, and we're helping a lot of Dominicans. Wow. And we're going to save many, many lives. Estuvieron haciéndole unos estudios a todos los policías allá para ver su salud y para ayudarlos a que tengan mejor desempeño. El PSA, profesor, una jornada con el PSA. ¿Cuándo usted se la va a hacer, Yo me la hago todo el día. Yo no tengo 40 perdón todavía. Perdón mi ignorancia, pero no sé lo que es el PSA. PSA es la prueba. La prueba sanguínea de la próstata. Esa yo me la puedo hacer, pero el otro yo te voy a esperar el año que viene. Es que lo mejor es el tacto. Claro. Realmente. Yo lo veo muy entusiasmado a usted. ¿Qué recomiendas? ¿The PCA test o the... Yes, so the finger. I know in Dominican Republic nobody wants to go for that exam, but about 15% of prostate cancers is found by the exam, exactly. And 85% is found by the blood test. And Ho Chi knows that we brought the robotic surgery to Dominican Republic. So if they have prostate cancer, we can save their lives and save their quality of life
with the robotic surgery that we brought 10 years ago to Dominican Republic. Exacto. Correcto. Él dice que, can you repeat the percent of If they are diagnosed with prostate cancer, now radiation is one treatment, but better than that is all these robotic surgeries that we're doing to save their life. Él está, o sea, hacen jornadas de operaciones ya a nivel robótico, si se pudiera decir, para tratar estas situaciones de próstata que afectan a tantos hombres y que hay un alto porcentaje que se puede detectar tanto con el PSA y otro porcentaje, lo que pasa que no recuerdo lo que dijo, por el tacto. Pero es importante hacerse y chequearse siempre. Eso es lo más importante. Así es. Que repite el Instagram, por favor. The Instagram. Salud Masculina, saludmasculina.do, and the phone number is 809-399-0569. Muy bien. Excelente. Él trabaja aquí en la capital o en Santiago, creo que, ¿verdad? We opened an office in MedWork Global in Santo Domingo this month. Okay. So we're able to see the patients in Santo Domingo as well as in Santiago at homes. Él aquí está en Med Global en Santo Domingo y en Santiago también. Así que ya en el home. Ya tienen su Instagram ahí. Samadhi, ¿el Instagram cuál es? Salud Masculina. Repeat your Instagram, please. Saludmasculina.do. And the phone number is 809-399-0569. And anybody that will call in the next hour, they will get free pills for their sexual function. Okay, thank you. People, this is my doctor in United States of America, you know? Señores, el que llame en esta hora, de ahora hasta las 7:30, va a tener un descuento de va a tener prueba gratis, fue que dijo, para con el doctor. Aprovecha, Ñonguito. ¿A dónde que él va? ¿En el home o aquí? ¿Cómo que en el home aquí? No, we are here once a month. We are here. We are 4 days in Santo Domingo and 4 days in Santiago. And patients, they come from all over the country, and we are having a lot of fun, saving their lives, making a lot of friends, and anytime Hochi wants to come, he has free visits. You tell him. Dice que está aquí 4 días y 4 días en Santiago y que la pasa muy bien ayudando gente, salvando vidas, haciendo nuevos amigos. And thank you, doctor, for your labor. It's a pleasure to be here. Doctor, blessing, doctor. Blessing. Thank you very much. Take care. Ahora que tú vienes a hablar, después que terminamos la entrevista. Yo le estaba buscando en traductor, era para hablar. No, que bendiciones y que se cuide. Yo no aprendí eso. ¿Cómo se dice? Blessing. My pleasure. You're very kind. Thank you. Take care. ¿Ustedes de dónde que ustedes? Where are you from? I was born in Iran, but I lived in New York for about 40 years. And I brought you this gift. This is a book that just came out on Amazon. Okay. Hablamos de Hombres. It's your book. Mm-hmm. And there's all the information we talked about. It's all summarized here. Okay. Tiene su libro. Mira, Hablemos de Hombre. Hablemos de Hombre. Bien, en español. In Spanish. It's in Spanish. Oh, traducido al español. Qué bueno. One year we worked on this. Okay. Thank you for having me. Great. I appreciate that. Thank you, doctor. Thank you. Yes. Señores, pueden buscar el libro del doctor en Amazon. The book is nice. ¿De qué? The book is nice. The book is nice. Yeah. And it's in Spanish. Of course. There you go. Let's play the music.